Alameda. Vamos a ir a comer algo y más tarde tenemos más trabajo. Vamos a estar en Rocaxis Chile. ¿Y acá nos quedamos? ¿Y está el Tron Plaza? Normalmente es de mujer. Él lo sabe. Sí, bling, bling. Hola. 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 Estamos aquí en el parque de Parque César. Ah, no, estamos en el castillo. Sí, el castillo. Castillo. Creo que es para subir al Cerro Santa Lucía, ¿no? Sí, Monserrate. Y nada, hemos dado vueltas por ahí, paseando, conociendo. Acabamos de comprar unas artesanías para la familia. Como es debido, aquí tenemos a nuestro modelo. Todo un peruano. Bastante chileno, el andino, muy andino. Y vamos a seguir dando vueltas, vamos para Rocaxis. Nos invitaron a ver el partido de Colombia, Bolivia y Chile, Argentina. Así que hoy estamos con Chile, chichichi, lele, lele. Chile. Hemos llegado a Rocaxis, Chile. Ahí está. Ay, qué idiota, claro que no dan yo. Bueno, aquí estamos con el señor Lincoln, de los verdaderos Cabrera, que va a estar hoy con nosotros acompañándonos a tocar una canción que es aquí vamos a estar. Entre Piedras y Carbón. Un saludito allá a Colombia. Un saludo. Uy. A Colombia acá, de Chile, de los verdaderos Cabrera. Vamos. Bar Loreto. Aquí en Loreto, ahí está Cecitar. Ahí está Javi en la consola, como siempre. Estamos aquí con todos los chicos probando sonido. ¿Qué tal va la cosa? Sonando una chimba. Estamos en el Bar Loreto. Tocamos hoy a las 11:30, si no estoy mal. Con Facuta va a estar Jepe en DJ set. Estamos bien contentos, está sonando muy muy chévere. Y aquí seguimos haciendo nuestra bitácora para la revista Shop. ¡Vamos! Hola amiguitos, soy la primera persona en irse de los telebichos, nadie tiene fe en mí, pero va a llegar a Bogotá a mi salvo. Va a mostrar que se puedo. Vamos. Bueno, Felipe se fue para el aeropuerto hace ya como unas 3-4 horas, según él, no se le quedó nada. Acá está el computador. Y el anillo del poder. Dejó un par de cosas, esperamos que cuando se dé cuenta. Le preguntamos dos veces, ¿llevas todo? Sí, seguro. Él dijo que sí, que no se le había quedado nada, pero acá que... está. Primera vez no iba a tener problemas en llegar a Colombia, que le iba a demostrar que no sé qué, pero fine. Lo arrancó. Empezó mal, empezó re mal. Si está el computador, vea, esta es como la tercera vez que ese computador se queda en otro país. Voy a dejar a Felipe. Bueno, como todos los viajes, este tenía que terminar. Ya nos vamos a listar porque mañana Felipe se va de primera. Así que es muy triste dejar Chile porque deja inmensas alegrías. Pero ya volvemos a cambiar.